Buen día. Aquí estamos para seguir construyendo patria a través de estas disquisiciones, argumentaciones necesarias para la defensa de este legado que tenemos de la patria bonita. Estamos hoy en contacto y tenemos unos invitados ya. Ustedes vieron este video de Ginesca Blanco, nuestra compañera de producción, igualmente de Keila Guillén, muy bueno porque permite resumir lo que va a ser la responsabilidad de estas 3 semanas y de acuerdo a lo que decía también la urgencia del pueblo legislador o el parlamentarismo de calle. Y yo quiero pasar a presentar a nuestros invitados porque hay muchísimas cosas por comentar. Estamos y continúa pues amenazas con la búsqueda de lo de Siria, no podemos perder de vista eso porque están buscando miles de excusas. Dicen que sí utilizaron el gas sarín, pero entonces están tratando, en vez de decir que fueron los mercenarios, esos que ellos pagaron, no, tratan de decir que como sí lo utilizaron, entonces quieren posesionar que fue el gobierno. Pero ¿por qué yo digo eso? Eso lo digo por la acción mediática. O sea, lo que significa lo que es una guerra donde pretenden mediante reforzamiento positivo y asociaciones crear lo que se llaman prejuicios cognitivos para indicar que fue el gobierno de Bashar y no los mercenarios. De manera que estas cosas hay que tenerlo claro, pero me llama la atención y digo el gobierno de Francia, que es un gobierno de serpenteres, de arrastrados, no lo puedo llamar de otra manera, es un gobierno de arrastrados. Allá los que le rinden culto a eso, porque tienen la mentalidad de coloniado, ¿no? Yo no, yo creo que nosotros eso nos lo enseñó el presidente Chávez. Hay que tener un comportamiento de iconoclasta, ser irreverente ante eso, y eso es importante para nosotros. Bueno, yo quiero presentar a Rosso Grimao, a quien conozco siempre en esta lucha revolucionaria, hombre militando siempre en la causa y en la lucha, miembro del colectivo Colibrí. Colibrí es un pájaro que poliniza mucho. Así hace es. Funciones de estambre y pistilo a la vez, pero también cuando hay que aportar un poquito de agua, lo aporta, aunque haya un poquito en el pico. Y además a Alexis Antelis, que es parte de este colectivo que siempre de software libre, como ellos nos han dicho que se llama esto, y no ahora decir web, sino precisamente internet, porque tenemos que cambiar la semántica, ¿no es así? Alexis Antelín. Bueno, fíjense, nosotros terminamos y nuestro equipo de producción con ese, en este video, con lo que ha sido ya definitivamente la ley de infogobierno. Esta ley tiene un tiempo para su aplicación, para la construcción de lo que deben ser todas sus plataformas. ¿Quién mejor que ustedes que nos puedan explicar y orientarnos en este sentido para argumentar la significación de soberanía de este avance? Vamos a comenzar con Rosso Grimao. Precisamente la significación que tiene esta ley que ya tenemos hoy aprobada después de varios años de haber trabajado el tema y la importancia incluso de la actividad que tuvo la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en cuanto a incluirnos a quienes tenemos ya una militancia dentro de lo que son los distintos colectivos de software libre para aportar a la discusión de esta ley de manera de consolidar precisamente lo que necesitamos para la soberanía y la independencia del país. Y lo hemos visto en estos últimos meses, precisamente, mientras estaba en discusión todavía la ley, procesos como los que han salido a la luz pública del control que tiene la NSA de Estados Unidos, sobre todo lo que hacemos a través de la tecnología, a través del uso de las redes sociales, a través del uso de internet, la escucha incluso a través de programas que están únicamente pendientes de las conversaciones telefónicas, la mensajería de texto, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene esta ley de comenzar un trabajo en todo el Estado y la sociedad para realmente tener soberanía. Vamos a escuchar a Alexis Antelis. Alexis. Sí, esta ley marca un hito en la historia jurídica venezolana. Porque la ley de infogobierno, más allá de ser solamente un instrumento jurídico, sienta las bases y crea las condiciones para que Venezuela
como país se dote de las herramientas, de los elementos necesarios que le hagan tener control de su informática. Pero más allá, porque no es solo informática, esta es una ley que se ocupa de la gente, de las personas, de nuestro pueblo. Porque esta ley pone en la vanguardia de lo que está ocurriendo y aconteciendo en América Latina, la posibilidad de que nuestro pueblo pueda acceder a servicios de información de forma automatizada y que esos servicios le permitan a él acceder de forma expedita, rápida, a controles, a hacer control de gestión pública, ¿verdad? A poder a hacer procesos y trámites que de otra manera tendría que hacerlos de forma presencial. Esta ley le garantiza al ciudadano común y corriente un ahorro de tiempo significativo. Todo esto de lo que estamos hablando se traduce en la palabra gobierno, en las dos palabras gobierno electrónico. Esta ley sienta las bases operativas, digamos, estructurales, para que en el más corto plazo posible, aunque eso ya viene ejecutándose de cierta manera, cuando una persona hace y tiene acceso y puede acceder a un servicio automatizado, como es el pago de impuestos, como es obtener el RIF de forma digital, como es, por ejemplo, programas de gobierno como Venezuela Automotriz. Uh-huh. Estas son experiencias pequeñas de gobierno electrónico, pero tenemos que ir a una fase, a un estadio superior de ese gobierno electrónico que le permita a cualquier ciudadano en cualquier parte del país a tener servicios como, por ejemplo, la emisión del título, el poder hacer una firma electrónica para un documento de carácter público como puede ser los que hoy día se pueden estar realizando en los registros y notarías. Es decir, que de hecho es una ley que en el fondo de ella misma es una ley anticorrupción, porque tiene un principio de transparencia y que además va a permitir el desarrollo de nuevas leyes, como es una ley de acceso a la información pública. Va a permitir el que podamos avanzar en el más corto plazo posible dentro del esquema de gobierno electrónico al comercio electrónico. Por ejemplo, Venezuela pudiera estar ofreciendo vía electrónica los productos que hoy día tiene la red pública de PDVSA, el Abasto Bicentenario y Mercal. Es decir, si una persona hoy puede hacer por vía del comercio electrónico comprar en otro país cualquier producto, ¿por qué no lo podemos hacer en nuestro país? Bueno. Eso sería una herramienta muy poderosa para combatir precisamente la especulación, el acaparamiento y nosotros tener un servicio propio de courier que podría ser Ipostel. Esto lo estoy planteando como una posibilidad que se nos abre con esta ley de cara al futuro. Sí, me gustaría, con el permiso tanto de Rosso Grimao como de Alexis Antelí, hacer una pausa y cuando vengamos vamos a seguir construyendo con estas reflexiones argumentos del porqué y la importancia y la trascendencia de una ley como esta, incluso en el sentido de soberanía. Vamos a la pausa. Ley de Infogobierno. Software libre. El software libre son programas de ordenador que pueden ser utilizados, copiados, modificados y redistribuidos libremente por sus usuarios. Ya regresamos con Hoy en Contexto. ¿No lo viste? ¿No te acuerdas? ¿No lo crees? Entonces ve esto, por si acaso. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a luchar contra la corrupción? Bueno, hay que preguntárselo a la derecha. Yo creo que el pueblo venezolano sí está dispuesto. Y ellos, tú ves que leen encuestas ahí constantemente, el jefe de la mafia amarilla, jefe político de la mafia morilla, sale los domingos hablando como hablaba Gonzalo Barrios. A lo mejor ustedes no conocieron, los más jóvenes, a Gonzalo Barrios. Buscan quién era Gonzalo Barrios. Y así va a terminar como Gonzalo Barrios, solo, en su soledad. Sacan encuestas, nosotros tenemos una encuesta, 79% de los venezolanos cree que la dirigencia de Primera Justicia está llena de mafiosos, de delincuentes. Una encuesta, porque ellos salen todos los días con una encuesta. No, el pueblo no cree que se hicieron 400.000 viviendas. Bueno, que vaya y le pregunte al que le han entregado su vivienda. Aquí son casi 50.000, ¿verdad? Casi. Que vengan aquí al sur y a preguntarle a los casi 50.000. Por si acaso. Se desarrolló una vacuna. Ha recorrido el mundo entero como embajadora cultural de nuestro país. Su fuerza se refleja cuando se enfrenta de manera magistral
notables. Jueves a las 4 de la tarde por ANTV, canal a la Asamblea. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y ANTV transmiten sus más sentidas palabras de condolencia por el fallecimiento de la señora Karima Samara, madre del diputado revolucionario Adel El Sabayar Samara, quien días atrás retornó con sus hermanos a la defensa de la patria siria, encontrándose al lado de su querida madre en sus últimos momentos. Su siembra se realizará en la ciudad de Sueida, Siria. Paz a su alma. Estás viendo Hoy en Contexto. Ley de Infogobierno. Objeto de la Ley de Infogobierno. Artículo 1. Establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el poder público y en el poder popular, con el fin de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas. Fíjense, esta ley, como estábamos haciendo mención de lo que ha preparado nuestro equipo de producción, tiene, ustedes me corregirán, 84 artículos, hasta donde yo leía este y fue lo que se aprobó ayer. Tiene unas disposiciones transitorias y unas disposiciones finales que permite derogar algunos capítulos que ya fueron revisados, porque eso tuvo más de 293 consultas que se hicieron para poder llegar aquí en distintos sectores. Pero yo quería hacer mención un poco, porque lo de Snowden puso en evidencia el problema de la soberanía. Y me gustaría tu reflexión en ese sentido. ¿Qué trascendencia tiene el uso de esta herramienta en función de la soberanía? Bueno, precisamente con todo lo que salió a la luz pública con el caso de Snowden, precisamente en ese momento estábamos en plena discusión de las propuestas del articulado de la ley. Tiene una gran relevancia porque a través de esta ley se posibilita a que el pueblo tome el control, ¿no?, de los mecanismos que va a ofrecer de ahora en adelante la administración pública, para que el ciudadano pueda realizar sus trámites, pero además para que pueda también hacer contraloría, que pueda hacer contraloría a cada uno de los entes públicos, que la información pueda ser accesible a todo lo que el pueblo, por vía de la Constitución, tiene posibilidad de actuar, ¿no? Pero además nos posibilita también a lo que es el control de la información, la preservación de la información privada de cada individuo, ¿no?, y el establecimiento incluso de sanciones a cualquier tipo de delito informático. Porque lo que está ocurriendo con la NSA de Estados Unidos, que lamentablemente pues una comisión secreta dictaminó que es totalmente legal lo que ellos hacen, precisamente es violatorio de los derechos individuales de los propios norteamericanos, pero también es violatorio de todo lo que concebimos en derecho internacional y en derechos humanos, ¿no? Ahorita lo vimos con la presidenta de Brasil, ¿no? Exactamente. El caso más actual es defensa de la soberanía por parte del gobierno brasileño y la negativa de la presidenta de Brasil de viajar a los Estados Unidos por toda esta situación de espionaje a los gobiernos latinoamericanos. Entonces, con esta ley también se prevé, y otras que en conjunto con esta tienen que ver con el tema tecnológico, se prevé precisamente que se tenga un mayor control sobre todo este tipo de accesos indebidos a información que no sea de carácter público. Ahora, eso nos obliga a nosotros,
fíjate, para que tú veas, Alexis, nos obliga a nosotros a conectar, porque hay 10 meses, entiendo, de plazo, sí, para implementar todo esto. Nos obliga a actualizar, a no seguir comprando para estar dependiendo, porque el problema es que nos pone a que, además, como tenemos el satélite, porque hay uno que tiene que ver con la parte comunicacional, nos expone. Fíjate, lo de Brasil además implicaba el espionaje. Claro. Para una empresa como Embraer, que es la que fabrica los aviones y esta cohetería, fíjate que es de carácter comercial. Claro. Qué pícaro los tipos, ¿no? Claro, Alex. Fíjate, esta ley está, hay que recordar lo siguiente, la base fundamental, teórica, ideológica, política, sobre la cual se desarrolla esta ley, parte en la Constitución, artículo 110. Ese es un principio fundamental. No podemos olvidar que el propio presidente Chávez en 2006 obligaba, era su mayor preocupación que nosotros fuéramos dueños de nuestra propia tecnología, el control de la informática. Esta ley pone el acento en la soberanía e independencia tecnológica en el sentido siguiente. Todo lo que la ley va a desarrollar para que el Estado se dote de una infraestructura de servicios de información debe estar basado en tecnologías de información libres. Deben ser en software libre. ¿Qué significa eso? Debe tener control de su informática. Es un poco lo que acaba de ayer anunciar el gobierno brasileño. El gobierno brasileño, sin tener todavía un instrumento legal como este, porque la propia presidenta está ordenando a que se legisle en la materia, fíjense, ya Venezuela es vanguardia, ya Venezuela es vanguardia, como lo fue en el 2004 con el decreto 3390, único primer país en el mundo. Ahora vuelve a ser vanguardia al tener un instrumento legal que le dice al Estado venezolano, al poder público, y además incluye al poder popular, señores, debemos que ser dueños de nuestra informática, tenemos que tener control de informática. Pero ¿cómo se logra eso? Un elemento que es importante no perder de vista es que necesitamos a las personas. Por lo tanto, el principio que establece esta ley cuando habla de formación de sus colectivos sociolaborales, es decir, de los trabajadores que van a interactuar con nuestro pueblo para ofrecerle un servicio, tienen que ser capacitados. Pero también nuestro pueblo tiene que ser formado en poder utilizar estas herramientas, más allá de las redes sociales, que son, más impactadas por la publicidad que por el uso efectivo que podamos tener de ellas. Nosotros necesitamos que el sistema educativo venezolano, como lo establece la ley, pueda orientar sus programas de formación en el área del desarrollo. Y así como el presidente Maduro anunció ayer que en el inicio del año escolar, que cada escuela debía tener o debe tener una radio, imagínense ustedes con 2.600.000 canaimitas y otro 1.5 millones en los liceos venezolanos, cada escuela y cada liceo tenga un laboratorio para el desarrollo de aplicaciones, uso de las tecnologías de información que están contenidas en esas computadoras, que están en el software libre. Nosotros estaremos agregando valor a lo que significa ser soberanos e independientes, porque no es el tema del aparato, no es el tema del software por sí solo, del hardware, de los sistemas informáticos, se trata de la gente. Si no tenemos conciencia, si nosotros no adquirimos una clara conciencia de lo que significa, tú apuntabas hace un momento, tenemos 10 meses, la ley establece un régimen de excepciones para el uso del software libre. Por ejemplo, en uno de sus artículos se establece claramente que la comisión creada al efecto podrá autorizar el uso excepcional del software privativo que no cumpla con las condiciones establecidas en la ley. Pero que al hacerlo, ese órgano o ese ente del poder público que lo va a adquirir porque ha motivado suficientemente las razones, porque no hay un desarrollo, tiene al mismo tiempo que suscribir un compromiso del desarrollo de su versión equivalente. ¿Y de qué momento y cuánto tiempo lo va a implementar? Y además debe dar a conocer el plan de migración para que eso sea posible. ¿Qué significa esto? Bueno, es una tremenda oportunidad para todos los venezolanos, porque esto está asociado con la industria que está creando esta ley. Esta ley habla de crear una industria nacional de las tecnologías de información libre. Y además nos coloca a nosotros como colectivos, como comunidades de usuarios, en el artículo 70, numeral 13, que dice expresamente que en articulación con el poder, con el Ministerio en Comunas, vamos a promover el impulso, creación y desarrollo de las comunas en tecnologías de información libres. Y tecnología de información no se debe entender solamente como software. Tecnología de información también implica hardware. Claro. O sea que allí debemos también avanzar hacia el hardware libre. Es más, una nueva industria para hacer hardware libre. Exactamente. Con lo que tú dices, ayer las decisiones del gobierno brasileño, y cito,
como parte de su política pública, porque esta ley va a permitir desarrollar un conjunto de políticas públicas para que el Estado venezolano, el poder público, tenga control de su informática. Y entonces, cuando el gobierno brasileño, a través de su presidenta, dice que va a impulsar una industria local, dice además, cito, Brasil planea impulsar las inversiones en tecnología local y comprar software, cuando se trate de comprar, y hardware que cumpla con las especificaciones del gobierno en cuanto a la privacidad de sus datos. Esta ley también fomenta la seguridad de la información. Claro, que eso es un elemento clave que estabas tú señalando ahorita del sentido de la soberanía. Pero fíjate, Rosso Grimao y Alexis Antelí, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y cuando vengamos vamos a seguir construyendo, nos parece importante, argumentos e información con esto que creo que es muy clave en el momento de la defensa de la patria para la soberanía. Vamos a la pausa. Los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importadas, ¿no?, de los monopolios mundiales, e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya, y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia, no, que eso no sirve. Bueno, yo voy a estar pendiente. Yo mandé a pedir un informe donde haya más resistencia, entonces yo apunto mi cañón, el mío. Yo apunto que rompe resistencias también. Yo pido colaboración a todos, todas las empresas del Estado, Es muy importante esto. La creación del software, nuestro software, software libre. Bueno, ¿cuánto nosotros gastamos, bueno, en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado, que si no se puede hacer ninguna modificación, o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda, que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más. No se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etcétera. Ley de Infogobierno. Objeto de la Ley de Infogobierno. Artículo 1. Establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el poder público y en el poder popular, con el fin de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas. Bueno, qué bueno con esta, que estamos viendo estos videos. Yo sigo felicitando a Keila y a Ginesca, pero fíjate, hay un dato que es clave. 30 segundos o menos de 30. En el año 99 nosotros conseguimos que apenas 300.000 venezolanos tenían el acceso, la posibilidad del uso de internet, Rosso. Así es. Y Alexi. Y ahorita, el que yo acabo de revisar, casi son 13 millones de venezolanos. Claro, eso tiene que ver con la CanTV, el satélite, la electricidad. Fíjate todo lo que interconecta este acto de soberanía. Rosso Grimao. Claro, precisamente allí es donde nosotros vemos cómo todo lo que ha venido haciendo el gobierno revolucionario está generando pues esta ampliación de la cobertura, donde la gente ahora tiene acceso al conocimiento. Antes lo tenía un pequeño grupo, precisamente porque no estaba desarrollado por vía de los intereses del capitalismo, el que el pueblo en todas partes del país tuviera estos accesos. Así es. Y precisamente con esta ley se pretende que todo lo que la administración pública hace sea más eficiente hacia el ciudadano. Y ahí es donde, gracias a la combinación de lo que se ha hecho en estos 14 años con el satélite Simón Bolívar, con la CanTV, con la ampliación de las líneas telefónicas, con ahora un servicio ABA mucho más rápido, que te da acceso a CanTV a través de tu propia línea telefónica, a través de la telefonía celular. Todos esos desarrollos que se han logrado gracias precisamente a que hoy CanTV
es una empresa del Estado nuevamente, ¿no?, que se ha recuperado de esa ola privatizadora al capitalismo, una cantidad de empresas del Estado, y que incluso tenemos hoy dos satélites totalmente venezolanos que están suministrándole servicios al pueblo, servicios al Estado, y esta ley viene a complementar lo que todos esos nuevos servicios tecnológicos pueden ofrecer bajo software libre al ciudadano común y corriente. Sí, ese es un elemento, fíjate, que tú has señalado clave, sobre todo porque tener unos estándares abiertos que permite controlar el sentido de la soberanía. Entonces tú puedes democratizar. Alexis, ¿qué nos puedes decir tú en esta reflexión, este segmento que, final? Además de la convergencia que se ha dado por el impulso del gobierno bolivariano desde 1998, lo que tú describías y acaba de explicar Rosso, hay un elemento que es el más importante, que es que con esta ley y el conjunto de leyes que se han venido desarrollando en este tiempo y esas políticas públicas de recuperar soberanamente las telecomunicaciones, todavía tenemos un saldo por que es el tema del espectro, pero es harina de otro costal, pero hay algo que es el arma más poderosa que tenemos no que perder de vista, es el conocimiento, porque esta ley está transversalizada por el arma más poderosa que puede tener un ser humano de los albores de la humanidad, que es el conocimiento, y responde a un modelo de conocimiento y de construcción de conocimiento, de redistribución del conocimiento, que está en contraposición al modelo capitalista. Nosotros hablamos aquí en esta ley del conocimiento libre, conocimiento liberador. Y el arma más poderosa que se le va a proporcionar a nuestro pueblo, y se está de hecho proporcionando, cuando un niño venezolano tiene una canaimita en sus manos, construida mediante acuerdos soberanos con otro país, que se están construyendo en Venezuela, ensamblando, y la tiene en sus manos y está produciendo con el docente en el aula, está intercambiando con su familia ese conocimiento, bueno, él está teniendo en sus manos un arma que lo está liberando entre otras cosas de lo que significa estar alienado simplemente con un arma que no le va a permitir crecer ni desarrollarse. Entonces, Chávez lo dijo más de una oportunidad, el primer poder que tenemos que transferir a nuestro pueblo es el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, del conocimiento que estamos hablando es un conocimiento libre. ¿Por qué libre? Porque así como nosotros hemos combatido el latifundio, hemos combatido el latrocinio, los créditos indexados, las cuotas balón, con esta ley nosotros estamos combatiendo los monopolios. ¿Los monopolios de quién? De quienes han monopolizado a perpetuidad el saber, el conocimiento. Sí. Ya el conocimiento no le va a pertenecer a una élite, ni le pertenece a una élite. Y ese conocimiento se va a democratizar de tal manera que la ley recoge y valora y le da oportunidad para que quien vaya a acceder a un servicio de información lo haga desde su propio conocimiento y saber. Y nosotros, o las personas que están en el desarrollo de esos servicios de información, tienen que considerar esas condiciones. Tan es así que las interfaces, es decir, los portales web, los portales de internet, deben estar orientados a que puedan ser accedidos o que haya usabilidad por parte de las comunidades indígenas, por parte de las personas más vulnerables, personas que tengan alguna diversidad funcional. Eso significa democratizar el saber a toda la población, a los adultos mayores. Era un elemento que yo quería señalarte allí cuando tú decías los adultos mayores, que es que quería recordar, porque en la cuestión de la ley que tenemos para las personas que tienen alguna de estas restricciones desde el punto de vista físico u otro, favorece la integración, porque también responde un poco a la incorporación de sectores que antes eran relegados, no habían sido visibilizados. Rosso, tú querías hacer otra reflexión. Sí, la otra reflexión precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Que no solamente es una ley para el área de las tecnologías, sino para la liberación del conocimiento. Y el conocimiento es poder. Y si queremos construir precisamente un nuevo sistema basado en el poder popular, el pueblo tiene que tener el conocimiento en sus manos. Entonces, este es un instrumento que le va a servir al pueblo y al proceso bolivariano para avanzar más en ese poder popular a través del uso de conocimiento para todas sus actividades. Claro. Fíjate, una de las cosas de la soberanía que ustedes comentaban, tanto Alexis como tú, Rosso, que tiene que ver el hecho de algo que tú señalabas en la estructura semántica, es cómo el uso ahora del internet, porque es el manejo de los mensajitos,
Ahora nosotros tenemos lo que en la lengua de Cervantes, que es lo que hablamos nosotros, pues nosotros hablamos en castellano, ¿no? Los llamados bulos, que son todos estos mensajitos, tú tener un sistema que te permita también una transmisión, una comunicación, fortalece frente a una guerra que es muchas veces utilizada con plataformas como nos lanzaron en las elecciones pasadas, desde un centro de llamada, casi 300.000 llamadas, y que tú puedas crear un escudo para atenuar o para filtrar una situación, porque la invasión ahora, como dicen los físicos, tiene un efecto no estocástico, es como el rayos X, tú no lo ves, pero te está inoculando, de manera que cuando te des cuenta ya tienes el efecto de eso, te ha inoculado sin darte cuenta, ¿no? Así es, la ley plantea que el Estado venezolano debe tener el control, administración y el desarrollo mediante la innovación, investigación de sus propias plataformas. Esto quiere decir que nosotros debemos progresivamente poner a disposición del pueblo venezolano plataformas de las cuales nosotros tengamos el control de esa informática. Porque cuando nosotros usamos una red social de estas que estamos utilizando actualmente, debemos saber que no estamos ejerciendo soberanamente el control de esa información. No nos pertenece, ni siquiera los dispositivos móviles de alguna marca reconocida, nosotros somos soberanos ni dueños de eso. Ahora la ley entra en una fase, digamos, fue sancionada el día de ayer. El Estado venezolano, el poder público, tiene ahora el reto supremo, digamos en correspondencia con lo que fue el legado, y ha sido y es el legado del presidente Chávez, darle el ejecútese a esta ley. Y pasa por un proceso, seguramente irá a la Procuraduría, donde ellos, persuadidos precisamente de la importancia que tiene de blindar a Venezuela de una ley que le asegure su soberanía y control de la informática. Además que es un ente importante, porque la Procuraduría misma pasa por allí, que pase rápido y veloz, porque además en la información todo el mundo hace seguimiento y control ahora, ¿no? Y algo muy importante, usted sabe, Eric, y el pueblo de Venezuela, que los medios de comunicación, esta canalla mediática que tiene sistemáticamente un ataque contra los venezolanos, ha jugado a la memoria frágil de nuestro pueblo. Esta ley tiene un antídoto contra eso, porque la ley habla de la preservación documental de nuestra memoria. Es decir, que todo aquel documento que se genera en el poder público, que tenga un formato físico y que pase a un formato electrónico, tiene que ser preservado. Y eso significa que nosotros no vamos a poder, no vamos a correr el riesgo de lo que pasó en el paro sabotaje petrolero, de donde desapareció absolutamente todos los elementos. Bueno, Intesa es una expresión contra la soberanía. Exactamente. Y lo importante es que en esta ley, la parte sancionatoria prevé todas esas circunstancias y es muy específica, de manera de proteger la integridad de los datos que son de los venezolanos. ¿Cómo era posible que toda esta gente le entregaron esto? Esto es increíble, ¿no? Claro. Hay un señor llamado Alberti, creo que Unrade, que le pusieron aquí una medalla de latón, la reina Beatriz y la reina Isabel II, y él se siente orgulloso, claro, por ser un serpentere, ¿no? Da vergüenza, chico, ese tipo. No, y eso es insultar a los reptiles. Yo no sé cómo es el señor, sí, yo creo que los reptiles se ofenderían, ¿no? Si hubiese un gremio de reptiles. Porque esa es una especie de arrastrapitecus, ¿no? No sé si llamarlo no, así. No creo, porque los otros. No, lo digo con todo respeto, no sé si. El Australopithecus, digamos, es nuestro antepasado quizá más remoto. Sí. Yo creo que él está en otro. No, y él se siente orgulloso, porque se lo puso la reina. ¿Quién es la reina? ¿Qué reina? Entregate el país, vergüenza te debería dar. Esta ley también nos blinda contra eso. Porque ¿qué ocurría con el decreto 3390? Que como con el decreto 3390 no había un régimen sancionatorio. Es decir, que había una discrecionalidad, bueno, yo cumplo o no cumplo. Aquí la responsabilidad es personalísima, de manera tal que si yo no cumplo con esta ley, soy objeto de sanción. Así es. Y de sanción incluso pecuniaria. Claro, claro. Fíjate, yo quiero darle las gracias a ustedes porque creo que se han quedado muchas reflexiones. Pero estos son los inductores para que el que nos está viendo, fíjate la trascendencia y la importancia. Tú lo señalabas, Alexis, y reforzaba, como decía acá el compañero Rosso, que tiene que ver con el hecho de preservar la memoria, lo que es el memorabili, como nos enseñó el presidente Chávez, de los documentos, porque esto va a seguir un canal, y cómo preservarlo para que no te lo utilicen mañana, entonces en estas campañas quieran deformarlo, no, que yo no sé qué, y entonces te crean elementos de intriga y toda esta lucha. Qué bueno todo esto que está ocurriendo ahorita, porque de manera revolucionaria, gente comprometida, bien en la Procuraduría, bien en Miraflores, donde sea, hay un seguimiento a la documentación
y sabe la importancia que un documento de esto tiene que tener en una consulta. Esta ley puede significar, ¿no?, para Venezuela y para el presidente Maduro, cuando vaya a darle el ejecútese, va a significar una punta de lanza incluso de cara al Mercosur. Así es. ¿Por qué? Porque en la Venezuela ejerce la presidencia pro tempore. Y en la última reunión de Mercosur hubo un mandato expreso a propósito del espionaje, el caso Snowden y el NSA, en que América Latina iba a tener, iba a procurar, iba a desarrollar todos sus sistemas y que iba a apostar al software libre. Bueno, esta ley, camarada presidente, ya lo contempla y es algo, un logro que puede exhibir ya del proceso revolucionario y de su gestión de gobierno, poderle decir a los países del Mercosur: aquí nosotros tenemos un instrumento jurídico que es perfectible porque es una obra del ser humano y que lo ponemos a disposición para que incluso en el futuro pueda ser mejorado, porque de eso se tratan las obras de los seres humanos, son perfectibles y perfeccionables en el tiempo. Bueno, yo quiero darle las gracias a Rosso Grimao, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y espero igualmente a ti, Alexis Santelí, por los aportes, y esperamos que nos sigan dando ustedes luces con esto, porque yo creo que es la responsabilidad como el conocimiento liberador para seguir avanzando. Creo tener una inmensa responsabilidad, y sobre todo por ese carácter soberano de seguimiento y de contraloría que me gusta mucho, porque tú te imaginas, una vez que te entro a las plataformas, yo quiero saber en qué estatus está mi condición de una solicitud de una vivienda que he hecho, o de una intervención, un centro hospitalario, todas estas cosas que nos van a servir, ¿dónde ingreso a la contraloría que van a poder hacer los consejos de trabajadores. De la inversión de un dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Y seguramente, muy bueno, pero fíjate que esto se ha replanteado de nuevo. Claro. Bueno, muchas gracias, nos tenemos que ir porque ya Iván tiene una parálisis braquial ahí, indicándonos que nos tenemos que ir. Vamos a la pausa y ya volvemos para seguir construyendo patria.